Muy buenos días, arrancamos un nuevo video acá en María Ignacia Vela con el día después. Ayer fue la fiesta de los 140 años de aniversario, un festejo hermoso, espectacular. Me quedé a pasar la noche porque se me hizo re tarde, me quedé sin batería en la GoPro, no pude terminar de filmar. Filmé un poquito con el celular, espero que sepan disculpar las desprolijidades. Y estamos acá arrancando esta mañana con el día después. Hay una estación abandonada que la quiero ir a visitar. Me contaron muy por arriba un poquito la historia. Y acá arrancamos la mañana con los pichichos, el aire de campo. Una mañana que acá que no hace nada de frío, hermosa. Y bueno, a ver qué encontramos. Y esto es lo que nos tiene el día después. Esta tranquilidad de un María Ignacia Vela descansando, algunos pichichos saludando, pero el grueso de las personas reponiéndose de la hermosa fiesta que ha sido ayer. Y acá estamos llegando, ya no se lo voy a mostrar hasta que no pare, lo que es esta antigua estación de servicio, que es, me encantó. A mis espaldas tengo una vieja construcción de las que encontramos acá en María Ignacia Vela, que hay por todos lados, de ladrillo a la vista, de estilo ferrocarril. Y acá tengo la joyita frente a mí, no los voy a hacer esperar más, se los voy a mostrar. Miren lo que es esta vieja estación YPF abandonada, con su surtidor acá mostrando su esqueleto. De lo que cuando las estaciones de servicio eran, en otras épocas, verdaderos palacios y empollos para los coches. O sea, por lo que me han contado, esta vieja estación de servicio ha sido una de las pioneras acá en María Ignacia Vela. Después, cuando las estaciones de servicio dejaron de ser rentables, dejó de funcionar. Hay una más, mucho más moderna en el centro. Pero miren lo que es la construcción azulejada. Tenía taller, mecánica, engrases, lavado. Esto de cuando las estaciones de servicios eran verdaderos castillos para hacer de mismo los vehículos. Cuando parar en una estación era toda una ceremonia, un protocolo. Fíjense acá, miren, todavía está la vieja fosa de engrase. Cuando los coches había que engrasarlo y no se hacían todas las partes descartables como ahora. Es una verdadera reliquia que marca el principio de los tiempos, lo que es la historia automotriz, cuando los coches llevaban un mantenimiento más artesanal. Actualmente está abandonada, aún conserva su cartel que dice romería y lavadero, gasoil, querosén. Pero miren la joya que es esta vieja YPF acá, detenida en el tiempo. Cuando, les cuento, yo viví en este, llegué a conocer estas estaciones, no cuando eran tan antiguas, pero cuando fue en el intermedio, cuando todavía están los surtidores con las rueditas que giraban y marcaban los precios. Y venía a una estación de servicio, era algo que llevaba tiempo, porque no solamente siempre se cargaba el combustible, sino que se cargaba aceite, a veces se hacía engrasar, a veces se hacía lavar. No existía el lavadero como lo conocemos hoy en día, que el lavadero es algo independiente a la estación. Era todo los servicios automotrices concentrados en un solo lugar. El engrase, el lavadero, el taller. Miren acá el cartel. O sea, vamos a mostrarlo para que se vea bien. El mismo taller mecánico estaba mancomunado junto a la estación de servicio. O sea, era una comunión de servicios para el vehículo que ya no existe esto. Y nos marcan otro momento de la historia argentina. Me encantó haber encontrado esta vieja estación de servicio que nos marca de esta manera silenciosa. Miren acá, bueno, ahí tenemos un YPF hecho en cemento. Y observen acá también la sigla YPF, cuando los letreros, las marquesinas eran en cemento.
cuando no existía la marquesina de aluminio o las marquesinas de chapa o el... Mira, allá arriba también hay otro YPF. Es hermoso haberme encontrado con este tesoro acá en María Ignacia Vela. Y como siempre yo digo, uno a medida que va quedándose en algún lugar o toma un poquito de tiempo a recorrerlo, va encontrando estas joyitas perdidas en el tiempo, que para los que somos amantes de lo antiguo, de la historia, nos encanta ver y conocer. Al lado de esta vieja estación nos encontramos con esta otra esquina, actualmente convertida en la ferretería, pero miren la antigüedad de la misma, el cartel de Udiar. Ahí enfrente una chata en marcha, sin chofer porque el hombre está comprando adentro. Y esta es la tranquilidad que uno respira acá en María Ignacia Vela. Uno puede dejar un vehículo estacionado en la calle encendido, como está esta camioneta, y acá no pasa nada. Mira, acá está otra esquina que tenemos, gigante, enorme, con un estilo bien antiguo. Miren, acá está otra construcción arreglada. Todo uno al ladito del otro. Miren, ¿qué es esto? Miren qué belleza, cómo está arreglada esta otra esquina. Y si uno empieza a caminar acá para ir por María Ignacia Vela, no te vas más. No te vas más porque encontrás esto. Yo estoy, fíjense, estoy caminando por el medio de la calle. Está bien que bueno, ayer fueron los 140 años, están todos cansados. Pero no, ya están arrancando acá a trabajar, porque acá hay gente de campo, que por más que trasnoche, al otro día arranca duro a trabajar. Pero es hermoso encontrar estas viejas construcciones que marcan el paso del tiempo y que aún se sostienen en pie, mostrándonos cómo es la vida en un pueblo hermoso con mucha tradición e historia. Apenas estamos ya a 200 metros de donde fue la fiesta ayer, respirando un poco de tranquilidad en esta hermosa María Ignacia Vela. Nos seguimos encontrando con fachadas imponentes. Por un lado tenemos esta veterinaria, el Tajamar, con una fachada hermosa, con un pino, una palmera. Miren qué belleza la antigüedad de esta fachada. Y por el otro, miren la construcción abandonada que acá tenemos, que me voy a meter, o sea, a filmar un poquito por fuera. Miren, ah no, está abierto. Miren qué belleza esta construcción antigua, que tiene pinta de haber sido un negocio. Miren acá la escalera que tenía para acceder al techo, imagino que para la limpieza de tanque o algo así. Yo imagino, o sea, no me renten en los comentarios, enseñenme. Vamos a mirar acá adentro. Miren lo que son los techos, la altura que esto tiene. Acabamos de espantar una vez y ella me acaba de espantar a mí. Miren lo que es los techos, este frente de negocio que ha tenido otras épocas, pero aún marcan un poco lo que es la historia de este María Ignacia Vela. Miren lo que son estas construcciones antiguas. Algo que a mí me fascina conocer, me fascina explorar. Es una picardía que esto se deje estar, porque se podría dar otros usos. Pero me encanta que las fachadas aún estén. Miren lo que son los marcos antiguos, la puerta. Miren lo que es esta puerta, que si bien no está en su mejor estado, está muy entera. Esta puerta con un poco de restauración es impresionante. Y así seguimos en María Ignacia Vela, sorprendiéndonos, encontrando lugares nuevos, lugares llamativos, antiguos, hermosos, por todos lados. O sea, que nos marcan la historia en sus paredes, en sus calles, en su gente, donde mantienen vivas las tradiciones. Un pueblo hermoso, maravilloso. Continuamos en el día después de esta increíble fiesta. Yo les quiero mostrar algo. Son las 9 de la mañana. Esta fiesta, ya esta plaza rebalsaba de gente. Era impresionante la cantidad de personas. Y miren ya a primera hora cómo están haciendo todos los trabajos de limpieza para volver a traer
la limpieza y el orden que caracteriza a esta María Ignacia Vela. Allá están desarmando el palco donde se hizo el desfile. Fíjense cómo está la plaza. Se están limpiando, barriendo de todo lo que quedó. Buen día, ¿qué tal? Es increíble la dedicación que le ponen a este lugar. Porque bueno, obviamente, o sea, hubo mucha gente, se ha juntado basura, que no es tanta, porque para la cantidad de gente que ha estado, podría haber sido muchísimo más, y no, la gente aún así, más que nada algún nene por ahí que se le caía, o volaba el viento a veces, pero increíble. Y tenemos la farmacia Treco abierta, por lo menos sus vidrieras, que yo la quería filmar, porque esta farmacia es mitad farmacia y mitad museo, porque las cosas antiguas que hay acá es increíble. Vamos, si podemos pegar un vistazo aunque sea a su vidriera. Ya acá en la vidriera de la farmacia, farmacia que deben abrir al público, pero miren ya las antigüedades que exhibe acá en la farmacia. Más que una farmacia, parece un museo, porque de estas cosas uno hoy en día, la vieja propaganda es genial. Yo me acuerdo haberla visto cuando era chico en la televisión. Es increíble, increíble. Vamos a ver las otras vidrieras. A ver, a ver. Buen día. Ah, no, de esta no se ve mucho. O sea, pero bueno, ahora vamos a ver si podemos filmar un poquito adentro. Es una farmacia, yo siempre digo, esto es una farmacia, el resto ahora son supermercados. Sí, no, pero... Porque ahora las ponen como... Sí, venden cualquier cosa. ¿Cómo es su nombre, jefe? El mío es Luis, Luis, ¿sí? Es la farmacéutica. ¿Y usted, señor? María Laura. María Laura. Es increíble cómo conservaron la esencia de la farmacia, la antigüedad. En realidad viene de mis ancestros, así sí. Que... casi 100 años tiene la farmacia. 100 años. No, siendo casi. Ah, bueno, estaba número más, número más. Me encanta cómo está armada. La época cuando se hacía los preparados, ¿no? Se preparaba la medicación acá. Claro. No, si sí, allá atrás veo a lo lejos que tenés la botella de los químicos, ¿cómo se dice? ¿Drogas? Sí, drogas. O sea, de las drogas base, claro. Para armar la medicación. Me encanta cómo la tenés armada, la propaganda de genial esta es. Esta acá tiene 93 años, acá. Sí. Y está igual que como la pusieron. No, no, los mostradores, las vitrinas. Me encanta cómo la han conservado completamente en el tiempo. O sea, yo recién estaba filmando por fuera y comentaba para el video que esto más que una farmacia parece un museo farmacéutico. Por... ¿Y viste la vidriera? Sí, lo estaba filmando, o sea, las cosas de la antigüedad que tenía acá son invaluables. O sea, cómo han preservado la historia farmacéutica en esta farmacia es increíble. O sea, no, es hermoso, te lo voy. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, mamá. ¿Te querés filmar un poco ahí? ¿Me deja pasar? Sí. Con permiso. A ver, y de paso, ¿por qué no me cuenta un poquito de qué es lo que estoy viendo? Porque yo no sé mucho. No, lo que vi es todo lo que permiso. Comentamos recién, pero si querés filmar. Sí. No, sí, el tío acá. No, mal yo tengo mi casa, no se preocupe. No, qué increíble las botellas de medicación. Los colores de los frascos tenían un fin, que era para que no se alteraran los compuestos. No, los azules sí, porque tiene que preservarse de la luz. Por eso, o sea, sé que algo tenían que ver los colores. Sí, qué belleza. Porque los jarabes generalmente se guardan en lugares seguros. Sí. Claro, yo sabía que el tema de la botella marmolada o caramelada tenía una función, no me acordaba bien qué. Qué belleza increíble la cantidad de frascos que tienen acá de... La verdad que los felicito, es hermoso como han preservado esto. Una balanza tipo... ¿Esta cómo se llama? ¿Báscula no? ¿De precisión? Ah. Sí, no importa. Pero no se ve mucha de estas. Hace mil años que no veo una de estas. La verdad que es hermoso el lugar como lo tiene. Bueno, muchísimas gracias. Vamos.
increíble la buena onda que me dejaron pasar y conocer la farmacia Trecu por dentro, en esta esquina, este edificio de casi 100 años, que más allá de ser una farmacia funcional, conserva toda la historia del lugar. Y del lugar y de, sobre todo de su profesión, que la, o sea, ser farmacéutico. Es casi un museo dentro del negocio, donde hasta las manijitas de los cajones son increíblemente decoradas y antiguas. Y muy a mi pesar me voy despidiendo de este nuevo video de acá de María Ignacia Vela, una localidad hermosa donde ayer se festejaron los 140 años. Increíble la fiesta que hicieron. El video no sé cómo va a salir, vamos a poner la mejor onda. Tuve algunos problemitas técnicos que no me permitió filmar como a mí me hubiese gustado, pero la calidad de la gente es hermosa. En este segundo video, donde filmamos un poco más de edificación antigua y la farmacia Trecu, que la verdad es una joya, porque es una antigüedad conservada por sus dueños orgullosamente, preservando la historia. Hermoso. Buen día. La gente acá pasa y te saluda por todos lados. No, no, es increíble la onda de esta gente, de estas personas. Y muchísimas gracias por ver. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, María Ignacia Vela. Espero que se suscriban, dar like. Y nada, será hasta la próxima. Muchísimas gracias.